acuerdo del presidente, lo podemos ver de fecha. María Ángeles, por favor. ¿Qué pasa? ¿Cómo va a ser el número de fecha? Aquí hay una cosa muy clara. Ustedes podrán estar o no de acuerdo, pero sí que les pido el respeto debido a cada uno de los que estamos aquí. Entonces, y lo que se está tratando es que se dé una cuenta que entendemos que debemos de dar en el Consejo de Administración, y creo que este pleno, los corporativos, tienen que respetar eso y la Junta. Como parece que eso no se respeta, parece que eso no se respeta, y en el ánimo de que aquí no se genere ningún tipo de problema, porque no vamos a hacer otra cosa nada más que informar jurídicamente, a sabiendas de que es una falta de respeto a el Consejo de Administración y a la Junta General, que también representan a los vecinos de este pueblo, ¿comprende? Lo que podemos hacer es hacer esa pequeña información. Entre otras cosas, ya se ha hecho una pequeña información. Un documento de juzgado en el cual se quedaba la puerta abierta para poder poner en concurso de acreedores si era necesario, si no se llegaba a un acuerdo con Cajamar, que en este momento se ha firmado con Ibercaja, se ha firmado con Transmedia. Y están las estructuras preparadas para, una vez ratificado el Consejo de Administración, poder ratificar el acuerdo en el notario. Si no hay ningún otro tipo de problema, pues ha sido así. Una vez hecho eso, lo que tenemos es, una vez ratificado por el Consejo, lo que tenemos es, pues, llevarlo a la Junta General para dar la información del notario. Una vez esos acuerdos, que además los tienen todos los corporativos, porque a todos se les ha mandado, cuál es la documentación que mandó Cajamar y la documentación que mandó Ibercaja. Por lo tanto, todos conocen cuáles son los términos en los cuales se va a llevar a cabo la firma con Cajamar. Y eso lo llevaremos, como digo, el viernes, si Dios quiere, que no hay ningún problema, y se ratifique el Consejo de Administración. A partir de ese momento habremos liberado a la sociedad de sus acreedores y habremos enteramente resuelto un problema muy serio. Muy serio. Y no voy a entrar ahora aquí a deliberar cuál es el problema, porque ya le he explicado entonces. Por lo tanto, esta es la situación que tiene en estos momentos la gestión que se está haciendo con Cajamar, porque los dos acreedores más importantes, seguro será Ibercaja y Cajamar, perdón, Ibercaja y Serrante, y con ambos se llevan a cabo. Con Cajamar ya ha dicho que estamos a punto de firmar una vez ratificado por el Consejo de Administración. Y esta es la información que realmente se puede dar. Porque no hay más realmente. Es la que se puede dar y se da en este pleno, a pesar de que creo que esta información se debe dar antes al Consejo de Administración y a la Junta. Y es cuanto puedo informar. Pasamos a ruegos y preguntas. Hay una moción también de... Hay un ruego. Perdón, un ruego de señor Sanz. Ya, Marco, ya podemos. Cuando pasemos a preguntas, tengo una pregunta de urgencia sobre la información que me ha llegado al final. Pero sí que me gustaría que respetáramos el orden de las preguntas, porque sí, si no, no todos, digo, los días, todo. Pero todos los días viene algún grupo con preguntas a última hora. Por eso, y si hay nosotros no es porque empezarla, podemos decir que la contestamos al pleno que viene o la contestamos por ahí. Bien.
dictaba una composición de la Sociedad Urbanística Municipal de Llano del Pardillo en la página web del Ayuntamiento. Y pese a los 4 meses transcurridos desde que el que fuera nuestro representante en el Consejo de Administración, don Francisco Javier Freire, presentara su dimisión, sigue apareciendo como tal consejero. Por lo que rogamos, se sirvan a actualizar la información a la mayor brevedad posible y eliminen como consejero de la SUR al citado señor Freire. Muchas gracias. En este robo se empezan, debo de pedirle disculpas por haber habido un desquite. Lo siento, lamento y quiero decirle que ya está actualizada la información. Lo siento. Empezamos con las preguntas. Empezamos. Gracias. Para el señor concejal de Ordenación del Territorio de la Vivienda. Tenemos en nuestro municipio, desde hace ya bastantes años, un edificio conocido como el albergue, del que realmente no sabemos nada, y es porque venimos a realizar las siguientes preguntas. ¿Para qué fin se construyó? ¿Cuánto costó la construcción? ¿Quién costeó la construcción? ¿Qué cometido tiene actualmente? ¿En qué situación de conservación se encuentra? ¿Tiene viabilidad o su fin es la demolición por abandono? ¿Qué problemas han existido para que no se diera un uso en su momento o cuáles para que no se pueda rehabilitar y darle una utilidad? Gracias. Gracias, señor Gómez. Gracias, señor presidente. Buenas tardes o buenas noches a todos. La pregunta, la respuesta es el edificio de la Verde se construyó mediante dos subvenciones. Después de la calle Alberque, tramitada ante la dirección provincial de INEM, cuya actividad se inició en 1999. Escuela Taller de Albergue 2, tramitada ante el Servicio Regional de Empleo de la Consejería de Trabajo de la Comunidad de Madrid, en el 2001. Estas subvenciones se tramitaron en el Ayuntamiento por la Consejería de Mujer y Bienestar Social. Su actividad se prolongó hasta el 2004. Según los datos obrantes en esta concejalía, los importes de la subvención fue el albergue 193.951,26 euros y el albergue 2 fueron 882.959,28 euros más 82.331,05. El objetivo de la subvención era la formación y el funcionamiento de la escuela taller. Agotadas las subvenciones, la construcción no prosiguió y quedó cerrada. Dentro de las otras dos preguntas que me hace usted, le paso a la concejala la que ha llevado las últimas reuniones. En este caso, Julia San, que explica ya las reuniones que ha tenido con unas empresas. Le paso la palabra. Señora San, por favor. Gracias. Bueno, completar la información que no se oye. Como la importante que esos importes a los que ha hecho referencia eran el conjunto del pago de nominal de los alumnos de las escuelas también. Respecto a las dos preguntas que quedan pendientes en este sentido, en el contexto de la actuación de conservación de Osmada, que por supuesto no se plantea una devolución, y eso tiene constatado por los informes técnicos de manera regular se están haciendo, y decirle que desde hace ya tiempo venimos trabajando en un proyecto que está en vías muy avanzadas, y en el momento en el que el punto de vista administrativo queda resuelto, tendremos un edificio rehabilitado y un nuevo servicio para los vecinos de Villanueva. Gracias. Para la señora concejal de Infraestructuras y Medio Ambiente.
Tal como habían anunciado, desde el principio del mes de junio han venido realizando los trabajos de desbroce de las parcelas municipales y de aquellas de particulares que no lo habían hecho. La ordenanza dice los solares y otros terrenos de propiedad particular que se encuentren en el suelo urbano deberán ser limpiados por los propietarios para garantizar seguridad y estética del municipio. Pues bien, parece que es el propio ayuntamiento que se ha olvidado de la limpieza y estética, pues no hay nada más que darse una vuelta por el pueblo y ver cómo en las parcelas se amontonan los restos del proceso, ni limpieza ni estética. Preguntamos, ¿está pendiente de realizarse la limpieza? ¿Cuándo? Si no es así, ¿pueden darnos alguna razón convincente para incumplir las propias ordenanzas? ¿No ven que el peligro de incendio es el mismo que antes y además a poco viento que tengamos las calles en sucias? ¿Han iniciado los trámites legales para reclamar el coste del trabajo realizado por su cuenta a los propietarios a los que se les ha hecho el trabajo? En esta situación no podemos por menos que volver a recordar la importancia del voluntariado, que ya sabemos no es de su competencia. Gracias. Gracias, señora. Bueno, no entiendo muy bien a qué se refiere, pues sobre las parcelas municipales ya están limpias, aparte de lo que manda la ordenanza. Respecto a las parcelas de titularidad privada, decirle que todas aquellas que no se han realizado en el periodo de desbroce voluntario se han iniciado los trámites funcionales con correspondientes. Y respecto a la consideración que usted hace sobre el propietario que se hizo el trabajo, como usted dice, no se le ha requerido ningún coste, puesto que el ayuntamiento tampoco va a pagar ese coste por tratarse de un error de la empresa que está gestionando. Gracias. Si me permite un segundo, yo sí la puedo llevar a parcelas que están llenas de desbrozadas, pero limpias. Como marca la ordenanza, están limpias. Sí, me los compro, pero es una... Que no, pero bueno. Ahí la pasta, digamos. Gracias. Así lo marca la ordenanza. Con lo cual no se puede limpiar. Entendí que limpieza era algo más. Bueno. Yo cuando me ducho me ducho la cabeza y me cuento. Pero en fin, lo acepto así. La siguiente también va para la consejera concejal de infraestructura y medio ambiente. Hemos recibido en este mes de julio un correo vecinal referente a las fuentes públicas en los parques y más concretamente a las situadas en el parque de la Avenida Juan Carlos I. También hemos leído la contestación de su concejalía indicando que las fuentes con averías o problemas técnicos se han cerrado y que al carecer de presupuesto no se han abierto ni está previsto que se abran para evitar pérdidas importantes de agua. Preguntamos, ¿nos pueden decir a cuánto asciende la reparación de las fuentes averiadas o con problemas técnicos y si han pedido algún presupuesto al respecto? ¿Nos pueden informar del cálculo aproximado de caudal que se pierde y el coste que ello conlleva? ¿Se han planteado la privatización de las fuentes públicas? A lo mejor tenemos una mejor gestión y los vecinos pueden echar de ahí. ¿No siente vergüenza de que con esta gestión no haya ni para reparar una fuente? Aquí nos viene a la memoria las negociaciones que hicieron con el canal de Segunda para la privatización de nuestro agua y que este grupo de UPyD no aprobó en su día. A este paso, no solo nos quedamos sin servicio, nos quedamos sin pueblo y nos tendrán que absorber utilizando un término empresarial si es que a alguien le interesamos. Gracias. Gracias, señora Sánchez. Gracias. Bueno, señor Sánchez, para tirar le voy a decir que desde la Comisaría de Infraestructura y Servicios se ha aquellos aspectos valorados con los técnicos correspondientes que consideramos que así lo merecen. Obviamente, no todos coinciden con los criterios de los 17.000 habitantes de nuestro municipio. Como usted seguramente ya sabe, porque ya lleva dos años como concejal en este ayuntamiento, para poder hacer un gasto es necesario e imprescindible contar con la aprobación y consignación por parte de la intervención del ayuntamiento. Situación que en este momento no se da con nuestras fuentes. Respecto al caudal que se pierde considerando el uso que se hace de las fuentes públicas, así como el vandalismo, que sobre todo en las épocas de verano se produce en determinadas fuentes, el evidente es suficientemente cuantioso como para que esta concejalía se plantee el que deje de ocurrir. Y decirle que las fuentes públicas de Villanueva del Pardillo, pues contamos con 23 fuentes, de las cuales 13 están en perfecto estado y funcionando de manera correcta. Estas 13 están ubicadas en distintas zonas del municipio para dar cobertura a todo el mundo.
que no están en funcionamiento, algunas que los tienen aparte, cuyo riego se ha cerrado, por motivos yo creo que ya explicados en distintas ocasiones, o porque están rotas y se ha considerado que no se van a arreglar. Respecto a la privatización de las fuentes, que me imagino que es la parte jocosa de su pregunta, yo quiero interpretar de sus palabras que el hecho de privatizar supone un mejor servicio. Situación en la que puedo coincidir con usted en algunos casos, y creo que así lo demuestra la gestión que estamos haciendo. Pero le diré que respecto a esa privatización, no sé si lo que propone es grabar con un impuesto nuevo a los vecinos o poner una caja con moneda de 10 céntimos o de 20 o de 1 euro para poder echar ese granito al que usted hace referencia. Pero no nos vamos a intentar. Quiero invertir en arreglar las fuentes y podría dejar de invertir en otras en otros aspectos, en otras áreas, de las que como ya digo, nos parece que son las importantes. Gracias. A la señora concejal de transporte. Venimos observando lo que nos parecen desviaciones del proyecto original respecto de la duplicación de la carretera 1509, por lo que queremos hacerle algunas preguntas. ¿Coincide el desarrollo de la duplicación de la carretera 1509 con el proyecto original? ¿Hay alguna modificación relevante o de importancia en su construcción? ¿Las rotondas de las urbanizaciones mantienen entrada y salida directa en las dos direcciones como en la actualidad? ¿O perderán funcionalidad si, como parece, los vecinos de Santa María tendrán que ir hasta la rotonda de Las Vegas para dirigirse al pueblo? Gracias. Gracias, señora Soto. Bien, pues no sé yo dónde viene observando las desviaciones que usted comenta. Yo le puedo decir que el desarrollo de la duplicación coincide con las obras contratadas por la Comunidad de Madrid. Considero, al igual que lo hace el director de la obra de la Comunidad de Madrid, que no hay ninguna modificación relevante y o de importancia en su construcción, puesto que estamos hablando pues, de algunas modificaciones de un metro para aquí, un metro para allá. Entiendo que a eso usted no le llama una modificación relevante. Con respecto a las urbanizaciones, sí que le tengo que decir que conforme a lo que está contratado, la salida de la urbanización Santa María tendrá que hacer inversión civil al enlace, que no es una rotonda, es un enlace, un paso superior a la altura de la urbanización de Las Vegas para que se Gracias. Gracias, señor presidente. Está en la BOA quien corresponda. En fecha 8 de julio aparece una noticia en el diario El Mundo acerca de la problemática respecto a la urbanización Natura y a su vigilancia cercana a lo que podría ser una urbanización privada y no pública formando parte de un municipio. En entrevistas mantenidas con concejales del equipo de gobierno nos han venido a asegurar que la urbanización es totalmente pública y parte integrante del municipio, estando únicamente propiedad privada las instalaciones de su club. Con esta información les preguntamos, ¿tiene autorización la comunidad propietaria de la urbanización Natura por parte de la UMACUR, de la administración autonómica local para mantener la barrera de entrada y ejercer la seguridad privada tal como la vienen realizando? Si no es así, ¿han comunicado a la comunidad de propietarios de la urbanización Natura que deben de forma inmediata eliminar la barrera? ¿Les han comunicado asimismo que la seguridad privada tiene sus limitaciones y no pueden actuar como si de policía local se tratara? Si aún no han procedido en consecuencia, les instamos a que lo hagan de forma inmediata, pues estos vecinos no pueden tener este tipo de privilegio sin contar con autorización administrativa, por mucho que paguen de forma particular esta situación. Gracias. Gracias. Señor Gómez. Sí, gracias. Por eso, esto es una organización pública, una concesión administrativa. Desde ordenación del territorio no se ha transmitido ninguna autorización. La Dirección General de Policía del Ministerio del Interior se dirigió a esta concejalía solicitando un certificado de diversas características de la organización relacionado con la tramitación de la autorización de seguridad privada por parte de la delegación de gobierno. En cualquier caso, se trata de una autorización del Ministerio del Interior. En este caso, a través de la delegación de gobierno de la Comunidad de Madrid.
la delegación de quien se ponga en contacto con la organización para comunicar la resolución del expediente de autorización. Son los propietarios los que tienen que deben solicitar las autorizaciones necesarias de la organización correspondiente. La última estaba dirigida a la concejala de Bienestar Social. Nos hemos venido repitiendo en diferentes plenos acerca de la información sobre la situación del voluntariado en nuestro pueblo. Pasan los meses y nos dan buenas palabras, ya está todo en marcha. Pero la hecha es que no vemos los resultados y es por ello que nos vemos obligados a seguir insistiendo al respecto. ¿Cuándo se va a poner en marcha de forma efectiva el voluntariado en Villanueva del Pardillo? ¿Tienen ya datos de voluntarios interesados? ¿Tienen confeccionado un plan de necesidades para echar a andar de forma inmediata? Han pasado ya muchos meses desde su aprobación y empezamos a pensar que se trató de un brindis al sol. Gracias. Gracias, señora